escenario del camino. Tomate. Qué linda piel de luna, Florian. Encima, hoy casi me quedo dormido. Uy, qué bajón. Decí que hice Despertate. igual como Cooper. Guardé el trailer todo en palito y lo dejé ahí en el garage. Chao. Guardé toda la partida y después aparecí a un minuto. Ah, buenísimo. Sí, eso te salvo. Ya me pasó una banda de veces, bro. A ver, me olvidó de entrar tarde, bro, buscar la carga. Creo que allá está Javi porque está alumbrando, ahí apagó las luces, desapareció, no sé. No, no, la sigo teniendo prendida. Ahí está, ahí está, ahí está, sí, ahí te veo, boludo. Bueno, pasame entonces. Ahí desde. Ahí en Rostock que están diciendo que ponga las bajas que los estás incandilando, Javi. Se Si trajo no, luces, boludo. No se ve, así veo de lejos. Ponele ese no, Javi, ponele ese no. El coso de Batman era, Chicos, la luz roja. subimos. Subimos. A la ¿Derecha la derecha. primera? A la derecha Dale. primera. Después ya se todo angostito. Va, ya se angosta una parte y después vuelve a la autopista. ¿Dónde está, chico? Yo estoy atrás de Coco. Estoy al de ahí, lo veo a Coco. Chino está. Sí, adelante mío está Chino. Atrás, atrás. Ah, sí, está bien. Pasó fue. Ay, lo dejé re atrás, boludo. Vení, ¿no, Javi? Sí, vengo atrás de Chino. Acá no hay problema porque en las autopistas, mal que mal, hay un poco de luz. Pero Poco de nada. en los En la caminitos, ruta ¿viste? es el problema, en la ruta. Claro, en los caminitos eso no tenés nada de luz. Y con la luz, si no le pongo arriba, veo cerca, pero muy poco veo cerca. ¿Vos sabés qué es lo malo, boludo? Lo malo de tener gráfica mala es eso, boludo. ¿Andar de noche? Sí, boludo, no es un sorete. Porque las luces, aparte de las luces de la autopista, ¿viste? Esas, las columnas, boludo, no alumbran, no te alumbran nada, boludo. No, están de pinta. Antes te acordás, estaban de pinta. No me digas, ¿en serio? No, pero cuando, o sea, cuando tenés gráfica muy, muy chota, que tenés todo al mínimo, es una cagada. Y bueno, para el convoy ese de Francia, ese lo tuve que bajar todo, de todos los que éramos. Ojo, conclusión adelante. Dale. El pasto parecía un Sí. cuadrado verde ahí. Sí, no, es. Es el Minecraft. Sí, La puta claro. madre. Sí, era igual que Minecraft. Que el Minecraft. No, Minecraft. Andá, vos, inglés. Minecraft. El Minecraft, señores. Minecraft Truck parecía. El ca Euro, Carone. Euro Truck Simulator. Simulator. ¿Quién más se comió la multa? Yo. Todo. Todo, venimos todas las chamas. Yo vengo, Todo, todas las venimos. chamas. Yo me llevo todas Venimos las al multas a mi casa, 100. boludo. Pero sí, hombre. Arroba me anda buscando para que pague las multas, boludo. Después llamamos a un abogaducho que tenemos nosotros que. No Nos pasa borra todas nada. las multas. Sí, está todo arreglado, no te preocupate, pibe. No, olvídate, es igual como allá en la empresa. Yo tengo 57 multas y ahora tengo 0. Claro. Tenía 57 y llegaron Este todos Rulo, ninguno. ¿va que maneja el colectivo con caja automática? Sí, colectivo con caja automática. No, bus. Lo Ah, chino. de Blazuca, lo no bus. ¿Qué pensás? ¿Que ahora conducen con cajas ¿Qué de? cosas? ¿Qué pensás que conducen No, con yo qué sé, coso? por ahí conduce uno Nah, con caja casi todos vienen manual, con. boludo. Ahora casi todos compran con automática. Lo que pasa es que el contrato con Metalpar de acá de Argentina expiró. Empezaron a subir los precios por cantidad y no, la empresa no le convenía. Le convenía traer colectivo de afuera. Loco, ahora sí los veo a todos.
Normal, parece que estoy jugando al single, boludo. No, los colectivos están buenos los que compró Coso, la costera, los Volvo. Ah, los la Volvo. ¿La costera criolla? Sí. Eso los Volvo, sí. Mi tío trabaja en la costera. Y tuve la chance de manejar un Volvo de esos. ¡Qué bueno que están! No, Javi, ¿cómo te ves atrás, boludo? Buenísimo. Te voy a sacar una foto, boludo. ¿Y cómo sé para verme atrás? Porque estoy con la cámara 2, boludo. Ah. Y corro el mouse. Ahí acelero, ahí acelero. Igual va a durar poco la costera, ¿eh? Ya vengo avisando. ¿Por qué? Dota la quiere comprar. ¿Dota? No sé si lo conviene, porque la costera tiene mucha gente, boludo. Mucha no importa, Dota compra con gente y todo. No, que pasa delante de uno, no, ¿eh? Pero Dota sí que está comprando todo, boludo. Pero, no, en el sentido que, no sé si para los dueños te convendría o los socios, al accionista a vender la costera, porque maneja no mucha guita, mueve mucha guita. Dota mueve mucha guita, negro. Y Coso también, la costera mirá también que yo mueve mucha guita, ¿eh? Mirá que yo estoy cerca de arriba yo ahora, ¿eh? Y te digo la verdad, mueve mucha guita. Mueve mucha guita. Ah, yo no parado. Y bueno, para el colectivo siempre. No sí, ya lo pasé. Y Dota está comprando para que se quiera comprar todo. Sí. Mira. La otra que es grande es, creo que se llama Momo Sur, creo que se llama. Sí, la tengo acá un par de cuadras de mi barrio. La 160. Sí, quédate tranquilo que el Momo Sur lo tenemos al 50% de la empresa nuestra. Esa va a Mar del Plata, en verano siempre. Sí. Pasa que Dota casi tiene el 75% de las empresas de Capital Federal. Imagínate. Sí, Dota está o sea, ocupando toda la empresa que se van a la venta, compra todo. Sí, olvídate. Hola, mía. Yo escuché allá de arriba, ya viene. La metropolitana, toda la metropolitana, ¿no? Porque una que la metropolitana no están pagando los choferes. Ya se está cayendo de boca. Así que Dota, cualquier momento, cachín, la compra. Y sí, es lo que le conviene, porque mantiene allá. Mantiene casi todos los recorridos, ¿no? Factura de todos lados. Olvídate. Hasta que los parió otra multa. ¿Llaman dos? Ah, esta acá no me multó, ¿eh? No sé por qué. A mí tampoco. Y ¿vete? Por lo general se me meten sí. Todas las multas. Me meten todas las multas. Lo más loco, ¿no? Que voy a 95. No voy a ciento y pico. Seguimos todo derecho, chicos. Mira, antes de ayer compramos la 168. ¿Qué, la acá de la boca? Nada. Sí. ¿Está acá la boca? La terminal está en... Sí. Pasa la vuelta de mi casa. Por Alsina. Sí. Ayer la compraron. ¿De dónde sos, Rulo? ¿De dónde sos? Yo de Villavoz. Ah, Villavoz. Ah, provincia. Está lleno de alemanes ahí, ¿no? No, acá está lleno de italianos. ¿Qué tiene? ¿O dónde era que está? Ah, Villa Ballester era que está llena. No, donde están la mayoría de los alemanes es en Hooligan, Rubén Darío, mitad de Modón, Ituzaingó, José Cepaz. Claro, donde vos nombraste Ballester, está la contra de los alemanes que son los Moyes. Ah, sí. No, porque yo había visto una peña que la hacían ahí, boludo, Villa Ballester. Bueno, para arreglar cuentas del pasado. No, ¿sabés lo que estás diciendo vos? El club alemán, donde hacen todas las fiestas alemanas. Sí, será eso, sí. Porque tienen una fanpage en Facebook, boludo.
Sí, mira que yo fui dos veces ahí. Y es una bomba, Es una bomba. No, fue la joda. Chupo, cabrón, los locos. Chupe, cambio, comida, y la. Y la, la. ¿Y las chicas? Las gringas. No sabés, boludo. Ahora no puedo hacer nada porque estoy casado. Claro. Tenés ese pequeño problema. Hay una dificultad, un obstáculo. Bueno, yo también estoy casado y. En realidad. Ya veo que este video no se sube o no se edita, pero. Yo estoy casado, pero. No, cortado no la tengo, o sea. Sí, sí, no. No es que sea cortado, es que yo respeto, ¿viste? Sí, lógico. No, a mí no quiero que me caguen a palo, que me escupan, ¿viste? Esas cosas raras. Ay, te cago. Hijo de esas cosas, ¿viste? Haceme caquita en el pecho y escribime te quiero, no. No, no. Guarda que me callé, guarda. Sí. Javi, tirate a la derecha. Sí, lo veo. Están hablando, Hoy, el día del marrón. Frenamos, chicos. Frenemos, a ver dónde lo manda Coco. Vamos a la tema se habla. Dale. La estación de servicio ahí más adelante. Sí, eso te iba a decir, la estación de servicio. Mira, venías callado, tenías que hablar en los momentos justos, ¿viste? Mete el bocado. A ver a dónde concha me manda. Nunca hagan negocio, Nunca hagan negocio de una persona. Cuando sale mal, se va todo al carajo. Se va a pique, Claro, la mitad se va a pique. Mírame a mí, amarillo. Mira cómo estamos ahora. ¿A dónde mierda me mandó? Ustedes pasaron. ¿Pasaron las dos entradas de Leipzig? Voy a aprovechar para tirarle agua caliente al café. Ahí ven. ¿Qué va a hacer? Tenía preparado el café, pero le tenía que echar el agua caliente. Vale. Me parece que voy a llegar dormido. Siempre todo derecho siguieron, ¿no? Sí. Estoy que me duermo, en serio. Apago las luces, prendo las luces. Apago las luces, prendo las luces. Ahora anda. O sea que yo venía baleado hoy. Fue cuando arrancamos el convoy. ¿Viste? Estaba callado, estaba muerto. Ahora ya me pasé de vuelta. De revoluciones. Anda mucho más fluido el juego ahora, la verdad. Sí, pero somos la tercera parte de los que éramos. Somos siete. ¿Cuánto éramos? ¿Luce, goma? ¿Eh? ¿Querías luces? Éramos 16 hoy, boludo. Sí. Yo veo las mías, no sé dónde estás vos. Está a tu izquierda. Pasa que está bien, es un buen promedio para los convoy, porque, o sea, sí, es lógico igual, que, si te das cuenta, que todos tenemos. Javi tiene más más luces arriba del techo, vos tenés cuatro nomás. ¿En serio, man? Pero todas las luces claro, que yo tengo en el techo las tengo ahí en la trompa. Por todos los lados que están, sí, pero Javi tiene un montón en el techo y en la trompa. Chao, bien, chicos. Bueno. Avisen. Sí, ahí Josu se fue a preparar su café. A ver, prendela, Cooper. Yo no fui. Callate, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No te conté. Yo te dije. Hay que pagar la cuotita. Bueno, que sí te pagás. Luz. Vos, Javi, abajo en la trompa tenés como 15, boludo, creo. Tengo 12 y él tiene 10. 12, boludo, y él arriba tiene 4 y yo tengo 9. 12 por 4 del hombre. Sí, boludo. Ah, no, ¿qué pasó? Ya
Yo tengo 15. Yo tengo la que viene con el camión, pues. Igual, al Volvo le queda, le quedan lindas las luces esas, boludo. Como así como tiene algo, boludo. Me parece chino. ¿Qué andás buscando? ¿El DLC vos, no? Mucho elogio, mucho elogio. Algo van a pedir. Ah, que, nah, yo no soy así. Bueno, un campeón, ¿eh? ¡Mira! ¡Esa! Mirá las lucecitas, parece que tiene una corona. Está bien. Me despertó, boludo. ¿Despertaste tú? Sí, sí. Tu guapo el 900. ¡Arrancamos, chicos! Dale. Che, ¿me escuchan? Que digo es que ahora sí. Que tengo en el camión, sí. Es lo único que no, nunca voy a cambiar. Vas, amigo, vas, vas. Voy adelante. ¿Qué no va a cambiar nunca? Dale, chino, no. Pasen, pasen. Pisale, pisale. Metele, chino, no. Sigan todo derecho, chicos, no bajen. Joya. Salud, turros de Balvanera. Acá está la central de NNO. Yo siento que estoy aquí de estas cadenas rodeados. Más siento que el otro estado, más lisonjero. Imagino que estamos llegando a Berlín ya. En 40 kilómetros llegamos. Ah, y fíjate, si ves, si ves un Panzer es porque estamos en Berlín. Le corté la luz al Volvo. Voy a oscuras. Ya va, que tira un P8. Te van a bañar. Lindo pocito que me comí. En esta a la derecha. Mira, ya tiene 24.000 kilómetros este Dafche. En esta a la derecha, chicos, bajamos. Dale. ¿Se imaginan que es que haya pozo, boludo? Se rompa todo el eje. Y el modo Argentina tendría que tener, viste. Pozo. Ah, estaría buenísimo. Andá esquivando ahí pozo. Oh, ay, qué lindo color. Te afana la bocina. Ay, la bocinita viene, hombre. Digamos que seguí o doblar. No, había que bajar en Berlín. Había que bajar ahí, Cooper. Doblar, sí, doblar. Teníamos sí, que bajar. Sí, en cualquier lugar. Sí, sí. ¿Dónde se avisó? Cooper, pero pueden bajar en la otra, O pueden bajar con el F7. Y metete ya estamos en la ciudad. Pueden venir con el F7, si no. Vayan al taller, yo en la próxima ya doblo y ya meto la carga. Dale, ¿doblás a la izquierda? Sí. Ah, entonces te paso por la derecha. Dale, dale. Ah, hay gente acá en Berlín, ¿eh? Guárdame, Tilly. Un relato, sí.
Te vi. Ojo, ojo, que me tiré. Guarda, guarda. ¿Por qué? Hay una vez gente acá. La velocidad de crucero de 18 kilómetros. Qué mala onda que somos, ¿no? Manu, venía los ladazos también. Che, hay mucho lag, che. Yo tengo que salir de acá o si no me sacan del juego. Acá en el taller no hay nada allá. El taller está buenísimo, boludo. Qué mierda, buen rostro. Ojo chicos, que puede ser que acá no haya zona de colección en los talleres, Josu, cómo entraste, no, boludo. Está acá marcado como una colisión. Casi te la da. Acá entré, no. Rodeado de bueno, acá en el año sí, zona de no colisión. Está marcado. Soy el muerto de un Nintendo. Yo tengo cuidado ahora. Su orgullo. Ayer por sentirse tuyo y hoy cogiendo con palitos. Y nosotros ayer en los trenes nos pegamos un re palo. Yo bajé mucho con palo, pensando que nadie hace una colisión. Ya aprovechado y echado soy. Mañana pongo al día Mayo ETC, Manu.